patitos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video nuevo. Hace unos días dijimos que Thomas Astro, que el creador de la serie, nos ha mencionado por mucho tiempo que cada cosa que pasa dentro de la serie siempre tiene un motivo de ser, que es como parte de un gran rompecabezas donde cada pieza se va, pues, juntando para finalmente armar todo el rompecabezas y que nos quede claro. Con esta premisa en mente y con esta filosofía podemos ver cada capítulo de la serie y seguramente vamos a encontrar un sinfín de cosas nuevas que probablemente la primera vez que viste la serie no te diste cuenta. Y este es uno de esos videos en donde dos escenas en particular, sobre todo de la primera y de la segunda temporada, vaya que juegan un rol indispensable para lo que sucederá respecto a la futura trama de la cuarta y de la quinta temporada. En este video te vamos a explicar todo, no te preocupes, porque seguramente ese capítulo ya lo viste varias veces y no te percataste de esto. Así que ya sin más que decir, vamos a comenzar con este video. Número 1. La importancia de ver los episodios y cada detalle que estos guardan. Esta teoría me la estuvieron mandando demasiado e incluso la página me parece que hizo la teoría me dijo que si la podía comentar en un video y bueno, aquí estamos. Estoy viendo el capítulo de Faraón de Miraculous y noté unos detalles similares a lo que está pasando con Gabriel y con Ladybug. En el capítulo del Faraón, el hermano de Alex menciona que Tutankamón tenía un cetro, probablemente haciendo referencia a Hawkmoth. Menciona que su amada murió, justamente como Emily. También menciona que el dios del sol la tomó como esposa. Tutankamón quería a su esposa de vuelta y para eso debía hacer un sacrificio en modo de un ritual. Una nueva alma para el sacrificio. Recuerden que en el capítulo de Robustus de la segunda temporada, el maestro Fu dijo que si el robot hubiera utilizado los Miraculous, entonces alguien hubiera perdido la vida. Todo esto está en una balanza. Si algo está fuera de su lugar, las cosas entonces van a salir mal. El sacrificio que debe hacer entonces Tutankamón es un alma pura. Pero entonces, ¿quién es el dios del sol? No puede ser nada más que al juntar los dos Miraculous, el de Ladybug y Cat Noir, como está en el libro, este parece que forma un sol y entonces se hace un conjuro. ¿Cómo menciona él? Un ritual, básicamente. A eso se refiere Tutankamón de alguna manera. Él se enteró que la podía tener de vuelta y entonces, si usamos la lógica de Egipto, cualquier persona con sabiduría era un dios. Pudo interpretar entonces que el dios del sol era el que estaba usando los Miraculous y tomando a su esposa y sacrificar a una persona, entonces Tutankamón podía tener a su esposa de vuelta, ya que hay que pagar un precio y ese precio es una vida, como dijo el maestro Fu, ya que en ese punto alguien debía perder su humanidad. Por otro lado, también el hermano de Alex dice que nadie puede descifrar esa lectura, solo él. Puede entonces que él sepa el conjuro que se usa para unir los dos Miraculous. Él pasó mucho tiempo investigando, pues ni siquiera el maestro Fu, que recuerda muy poco sobre leer los códigos, lo tradujo y tampoco Gabriel pudo. El hermano de Alex, al pensar que es lectura de Egipto, lo vio normal. Él no sabe que son o puede ser un tomo de un antiguo guardián de los Miraculous. También están Ladybug y Tiki. Recuerden que los Miraculous existen hace tiempo y además esa lectura se parece a los símbolos que contiene el libro de un guardián. Por otro lado, también Tutankamón en el capítulo del faraón menciona que Ladybug impidió hacer ese ritual. Eso quiere decir que logró impedir quitando un Miraculous para que de esa manera no fuera completado. Por otro lado, también en otros capítulos como Festín, vemos cómo los portadores ya han estado registrados en la historia. Por eso mismo es que probablemente los textos del pergamino donde aparece la Ladybug de Egipto sean registros de guardianes y probablemente sea un libro. Y también personas y héroes reconocidas en la historia tuvieron esos poderes debido a que un guardián evidentemente les dio el Miraculous. Y estas personas o personajes históricos que han usado los Miraculous van dejando huella. Los Kwamis saben qué fue lo que pasó. Sin embargo, ellos no pueden decir el nombre de sus anteriores portadores por el hechizo que tienen, como lo que vimos en el capítulo de Sanbo. Y finalmente, hablando de un alma pura, que podría ser definitivamente este intercambio que podrían usar al final de la serie, ya lo dijo Marinette en el capítulo de Animaestro. Adrien, él es demasiado bueno para ver las intenciones malas
malas de las personas. Al menos a eso se refiere Marinette, pensando que Kagami se lo quiere llevar a Japón. También Adrien conoce las intenciones de Lila, pero sigue pensando que ella puede cambiar, y lo mismo pasa con Chloe. Incluso en unos episodios, Adrien justifica a su padre diciendo que las cosas que hace, las hace por su bien, y Thomas Astrup dijo que prestáramos atención a los detalles, aunque sean capítulos de relleno, ya que cada capítulo es importante. No es cierto. Diles que no es cierto. Wow, pues aquí hay tres capítulos que toman parte de un mismo juego. Estos son, ya vimos, el faraón. También está el capítulo de Sandboy. Y por otro lado está el capítulo no menos importante, que es el de Robustus. Ya hace un tiempo hemos hecho nosotros un video hablando sobre esta similitud entre la leyenda del faraón que nos presentaron en el capítulo de la primera temporada y Hawkmoth y Emily y lo que le estaba sucediendo. Sin embargo, esta nueva hipótesis que leímos en este video añade una nueva pregunta. ¿Adrien podría ser el sacrificio por el cual Hawkmoth pueda regresar a Emily? Vamos a explicarlo a detalle porque siento que hay varios cabos sueltos y hay que analizar esta teoría, por supuesto. Lo averiguaremos. Punto número 2. ¿Adrien podría ser el intercambio para que Emily Agreste regrese? Antes de continuar con este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal, ¿vale? O sea, básicamente la pregunta es, ¿Adrien morirá? Todo lo que menciona este post es completamente cierto porque lo vimos en el capítulo del faraón. Sin embargo, hay algo con lo que no sé si estar de acuerdo, porque creo que la propia serie, y la serie tiene la culpa, porque no nos ha dicho exactamente cómo funciona esto del intercambio. Es decir, no se nos ha dicho de manera explícita. Sin embargo, al menos lo que yo entendí en el capítulo de Robustus fue que el maestro Fu mencionó que el deseo del robot era convertirse en un humano, y que por eso mismo alguien más al azar en cualquier parte del mundo pudo haber perdido su humanidad, pero fue particularmente por el deseo del robot. No sé si esto específicamente implicase que esa persona que perdiera su humanidad iba a morir. Sin embargo, yo lo noté como que si yo tengo un deseo cualquiera, por ejemplo, no sé, cambiar mi colección de tenis por otra cosa, entonces alguien más, por ejemplo, perdería su colección de tenis. No exactamente que forzosamente alguien necesite morir, sino que más bien depende del deseo. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere sacar 10 en un examen, pues alguien más tendrá que dejar de sacar su 10 en ese examen para que tú saques el 10. Es decir, como una balanza, como un intercambio. Eso es, bueno, lo que significa intercambio. No necesariamente que alguien tenga que morir. Sin embargo, en el caso particular de Hawkmoth y Emily Agreste, evidentemente la quiere regresar a la vida, ¿o no? Pues no necesariamente, porque vimos Mad Miraculous Ladybug. Esto es algo que ya habíamos dicho en otro video. Y es que si nosotros prestamos atención a los diálogos de Hawkmoth, nosotros asumimos, no sé por qué, que la quiere revivir. Pero en ningún momento ha dicho que la quiere revivir. De hecho, lo poco que ha dicho respecto a Emily Agreste Hawkmoth es que básicamente quiere cambiar un hecho del pasado y quiere corregir las cosas. Pero en ningún momento ha dicho, oye, te voy a revivir. Jamás lo ha mencionado. Y no sé por qué nosotros pensamos que sí quiere hacer eso. Basados entonces en la premisa de que Hawkmoth, en realidad, su deseo se basa en cambiar algo del pasado y corregir su error, más no revivir a alguien, podemos intuir que nadie va a tener por qué morir. Entonces, con esto podemos llegar a la conclusión de que el deseo de Tutankamón en el capítulo del faraón sí era traerla de vuelta, y por lo que entonces necesitaba un sacrificio, porque ese era su deseo explícitamente, lo cual es algo que dice esta teoría y es muy cierto. Pero no es el mismo deseo que el que tiene Hawkmoth ahorita. Como dije, en ningún momento ha dicho explícitamente que la quiere revivir, sino que más bien dice que quiere corregir un error del pasado. Basado en eso, pues no sé qué consecuencias podría traer, porque definitivamente sería catastrófico. Pero ¿de qué forma sería catastrófico? No lo sé, es que no sé qué intercambio puede haber para cambiar algo del pasado. A lo mejor sí es una vida humana. Esto se va a poner feo. Por eso mencioné que la serie no nos ha dicho explícitamente cómo funciona el intercambio de los Miraculous, y creo que eso es un gran hoyo argumental que espero que en algún momento lo puedan aclarar. Pero no se nos ha dicho explícitamente porque hay muchas dudas. Pero en caso de que por alguna razón u otra sí tenga que hacer el intercambio de una vida por otra vida, o de una vida por cambiar las cosas del pasado, ¿quién podría ser este intercambio? Que Adrien sea el intercambio sería uno de los finales. O sea...
más fuertes de la historia de las caricaturas, de las series animadas, muy probablemente. Incluso como Miraculous pasa en Disney Channel, podríamos decir que si Adrien es el intercambio, podría ser uno de los finales más fuertes para todas las series de Disney. Es que es una locura si lo vemos de esa forma, es el protagonista, es el amor de Marinette. Y de hecho Miraculous, pues, ¿qué es Miraculous y no son los ships? Que no esté Adrien es quitarle el 50% a la serie, o incluso más. Entonces sí que sería una locura, pero oye, si llega a pasar, uff, pobre Marinette, o sea, se volvería muy turbio el asunto. Y pues sí puede pasar, porque Adrien es un alma pura, pero adivinen quién más es un alma pura. Natalie es un alma pura. Corte comercial muy rápido. En unos días estarán a la venta los diseños de mi línea de ropa una vez más. En este caso van a ser estos 4 diseños los que estarán a la venta, ¿vale? Así que si quieres adquirirlos, ve a seguir las redes que estarán apareciendo en la descripción y en el comentario fijado de este video para que no te quedes sin la tuya, ya que se acaban muy muy rápido. Salen la próxima semana. Todos la vemos como que es la típica chica amargada con un corazón muy frío que no siente nada, pero nosotros ya hemos aprendido con el paso del tiempo que Natalie no es así, y que de hecho la propia serie como que nos ha hecho encariñarnos con ella por algún motivo, ¿saben? Como que la serie dice, encariñate con Natalie, porque oye, ¿ya viste? Quiere ayudar a Gabriel, su único objetivo en esta vida es ayudarlo, encariñate con ella. Pobre cosita fea. Oye, ese mensaje como que está más sospechoso, ¿no crees? ¿No te parece eso curioso?, diría el Fede Lobo. ¿No te parece eso curioso? Pues sí, realmente sí es curioso, porque entonces podría ser que esto sea un foreshadow, que ya lo hemos explicado en más videos, que es un foreshadow, que básicamente es como que nos están dando la pista de lo que va a ir en la narrativa de una serie. Pues parece que nos están dando el foreshadow de que Natalie podría hacer ese sacrificio, o mejor dicho, podría hacer ese intercambio. Si su único objetivo es ayudar a Gabriel a que sea feliz igual que a Adrien, la verdad es que Gabriel, su único motivo para ser feliz es Emmy. Lo hemos visto, y sin lugar a dudas considero que Natalie podría hasta ofrecerse como sacrificio. Ella no tiene nada, no tiene familia, no tiene hijos, no tiene nada que perder. Su única familia es la familia Agres. Sé que esto suena muy feo y hasta ya suena muy triste, pero es que esas son las cosas que nos han llevado a pensar que hasta Natalie podría hacer este sacrificio. Aparte de que también está la opción de Adrien. Es una completa locura, porque de hecho, repito, no sabemos cuál podría ser el sacrificio, pero definitivamente el capítulo del faraón y de Robustus sí que nos han hecho pensar con esta lógica que tiene el intercambio, con lo que nos ha dicho Hawkmoth que quiere realmente, cuál es su deseo de verdad, y sobre todo con el paralelismo de la leyenda de Tutankamón. Pero es que todavía nos falta un cabo por atar. Creo que solo queda un cabo suelto. Y este es el hermano de Alex. Así que vamos al siguiente punto. Sé que este video quizás es un poquito largo, pero oye, está bueno, te está sorprendiendo, ¿o no? Punto número 3. Alex y su familia son muy importantes. ¿Quién diría que un personaje secundario, quizá que a lo mejor en la primera temporada no tuvo protagonismo, pues ahora que sí, lo tiene? Alex es la Bonix del futuro. Ella sabe quién es Hawkmoth, ella sabe qué es lo que va a pasar, ella podría darnos spoilers, pero no lo hace, sé como Alex. Pero básicamente a lo que quiero llegar es que Alex, como personaje, es muy importante. Y después de que esta página, la verdad, nadie creo que lo había notado, esta página notó el detalle de que el hermano de Alex sí que sabe el conjuro para fusionar los dos Miraculous, puede que este personaje que al inicio parecía secundario ahora tome cierta relevancia y protagonismo en un futuro. Y es que ¿qué no les dice que Hawkmoth podría aprovecharse de él, volverlo a acomatizar, o simplemente decirle, oye, ¿qué onda? Pásate del lado de los malos, te ayudo a investigar más, yo tengo el libro. Incluso en el antiguo Egipto, claro que pudo haber un nuevo libro, y esta página, la tía Chloe, tiene toda la razón del mundo. Un guardián tuvo que haberle dado los Miraculous a la Ladybug de Egipto y a la Ladybug de cualquier otra parte del mundo, en cualquier otra parte de la historia. A lo que voy con todo esto es que el hermano de Alex también es muy importante, pero también es importante el regreso de todos los guardianes del Templo de los Miraculous, porque ellos saben todos los registros, o más bien tienen todos los registros históricos que han sucedido a lo largo, pues, de toda la historia, valga la redundancia, desde que apareció una Ladybug y desde que alguien la eligió como portadora del Miraculous de Ladybug, así como a Cat Noir o así como a cualquier otro héroe. Así que el hermano de Alex, claro que sí puede ser importante, pero igual los guardianes del templo. Por supuesto que esta teoría
ya nos ha hecho pensar. Y claro que esto pues agradece, o sea, fijarse en estos detalles siempre es increíble. No sé si alguien después de este video quiere ver la serie una vez más y verla desde otra perspectiva, buscando detallitos o pistas. Sinceramente siempre nos sorprende todo esto, porque pues ahí estuvo todo este tiempo. Y a lo mejor, aunque ya hayas visto el episodio miles de veces, es la primera vez que lo notas. Es una locura, sinceramente. Pero bueno, vamos al siguiente punto. Punto número 3, conclusión. Bueno, agradecemos a la página La Tía Chloe por permitirnos leer la teoría, porque en serio muchas personas me la estuvieron enviando. Tiene todo el sentido del mundo, pero también considero que el tema del intercambio y de los deseos cuando tienes los Miraculous es un poco curioso, que ni siquiera la propia serie nos lo ha dejado en claro. Pero por supuesto que existe el paralelismo entre el faraón y lo que está sucediendo justo ahora. Y también es un hecho que puede haber un intercambio entre Natalie, Adrien. Realmente está misterioso, hasta da un poco de miedo y de tristeza todo esto. Pero es una teoría que nos ha hecho reflexionar, y considero que eso es lo que vale la pena, sobre todo porque, oye, es nuestra serie favorita y por supuesto que nos encanta debatir sobre ella. Así que acá abajo en los comentarios, por favor, dime qué opinas acerca de eso, ¿vale? Sin más que decir, hemos llegado al final de este video, chicos. De tu lado derecho estará apareciendo un video en donde hablamos sobre el iceberg de Ladybug. Datos muy turbios y perturbadores sobre la serie y cosas que han pasado. Y de tu lado izquierdo estará apareciendo un video en donde hablamos sobre los nuevos datos del especial de China que te conviene saber si quieres enterarte más acerca del siguiente especial de la serie. ¡Nos vemos!